Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bueno, concretamente, ¿cuál es la postura oficial hoy de la Organización Mundial de la Salud respecto al uso de tapabocas por parte de la población de manera masiva? Nuestra postura es que debe ser tomado en cuenta como parte de un paquete de medidas integrales. Esto quiere decir que las otras medidas deben de ser mantenidas en el tiempo. Y el uso de tapabocas debe estar priorizado primero al personal de salud, en segundo lugar a los pacientes que ya son víctimas del COVID-19 y luego también acumular las evidencias del uso en, digamos, las personas que van a estar circulando de los tapabocas para ver cuál va a ser su real utilidad en el tiempo. ¿Ha habido un viraje en algún sentido? Porque al principio se era muy explícito con el hecho de que, bueno, que los tapabocas realmente había que reservarlos para las personas enfermas y para el personal de salud, y no se tenía mucha evidencia de que podían ser útiles para aquellas personas que no tienen de repente ningún síntoma. ¿Nuevos estudios vinculados a cómo se transmite el virus o cómo puede ya estar siendo transmitido por personas asintomáticas influyen en la decisión de la OMS? Efectivamente, hay nueva evidencia que muestra que el virus se transmite también por el aliento de las personas, así como también la imposibilidad de que una persona pueda quedarse totalmente todo el tiempo en casa y requiera salir y por tanto es necesario tener una barrera de protección adicional. Entonces, por eso también se ha reexaminado y se está pidiendo a todos los países que estén aplicando estas medidas de ir acumulando también nuevas evidencias para ver cuál va a ser su utilidad en el tiempo. Claro, el tema es que todos los países y la OMS también están aprendiendo a medida que pasan los días. ¿El desafío o hay un desafío adicional en el tema de los insumos médicos, teniendo en cuenta la escasez que de repente puede haber si todo el mundo utiliza una mascarilla, por ejemplo, quirúrgica, de las que se utilizan en los hospitales? Sí, efectivamente, esa es nuestra preocupación principal porque ya hemos dicho las mascarillas N95 están reservadas para el personal de salud que está muy cerca de los pacientes. Por tanto, es muy importante que estas medidas se tomen también desde un punto de vista racional y, por ejemplo, hay otros desafíos como la correcta utilización de las mascarillas. Esta vez son mascarillas para el público, digamos, mascarillas hechas domésticamente, puede ser bajo recomendaciones específicas de tela fuerte, tiene que ser tres capas, etcétera, y también una adecuada utilización. Eso es lo que importa, que la persona sea consciente de que tiene que utilizar esas mascarillas en las mejores condiciones, hay que saber cómo descartar, no, hay que evitar tocar la mascarilla y cuando esté húmeda hay que descartarla oportunamente. Escalante, autoridades sanitarias de algunos países, recuerdo por ejemplo de Estados Unidos, están recomendando que cada uno se haga, si no tiene síntomas, si no es una persona con un diagnóstico de COVID, que se haga de manera casera su propio tapaboca. ¿Para la Organización Mundial de la Salud esto es aceptable? Mire, en todo caso, cada país toma las decisiones más soberanas, más adecuadas en función a su realidad. Sin embargo, lo que nos preocuparía es que esas mascarillas cumplan los estándares. La idea es que si son hechas de una tela que no es conveniente, no es adecuada, no va a tener esa barrera de acceso, no va a permitir impedir, digamos, la producción de las microgotículas o el aliento de la persona va a poder pasar por la tela que va a ser muy delgada, muy porosa. Entonces, hay unas recomendaciones que tienen que cumplir y justamente el día de ayer hemos remitido al Ministerio de Salud Pública unas guías actualizadas con las recomendaciones específicas sobre el uso de mascarillas. Bien, la tela tiene que ser fuerte entonces, tiene que ser Tela fuerte, tres dura. capas de preferencia, ¿no? Tela fuerte, tres capas de preferencia. Y por tanto, lo que creo que conveniente es informar adecuadamente a la población sobre este tipo de características para que la elaboración sea dentro de los estándares permitidos. Giovanni Escalante, representante de OPS en Uruguay, muchísimas gracias por estos minutos con BTV Noticias. Un placer para mí.